Las organizaciones sindicales, colectivos sociales y ECAIN Red para la Inclusión Social, ante la comunicación del Gobierno vasco de que no va a incrementar la RGI en función del salario mínimo interprofesional, sino del IPC, solicita al Gobierno vasco la rectificación de esa decisión y el incremento de las cuantías de la RGI en función de la subida del salario mínimo interprofesional. Según estudios del propio Gobierno vasco, en estos años de crisis han aumentado los índices de pobreza, exclusión o dificultades para llegar a fin de mes, tanto entre quienes tienen un empleo como entre aquellas familias que se encuentran desempleadas. Ello se debe, entre otras razones, a la política de recortes en las prestaciones sociales. Esta es la dramática consecuencia de una decisión política que apuesta por no garantizar a las personas unos ingresos mínimos que puedan facilitar una vida un poco más digna. Por otro lado, cabe destacar que la RGI no desincentiva la búsqueda de empleo. Actualmente, 12.750 personas perceptoras, es decir, el 19.5%, ya están trabajando y cobran la RGI como complemento a los bajos salarios que perciben. Y otras 16.215, un 24.8%, son pensionistas, es decir, no están en edades de trabajar. Actualmente, según datos de Lanbide de diciembre de 2016, 136.173 personas están en paro y 274.324 demandan un empleo. Por tanto, no podemos seguir pensando que el empleo es el único elemento garante de la redistribución de la riqueza y de la cohesión social. El empleo ya no garantiza el acceso a unos ingresos. Por ello, hoy es más necesario que nunca reforzar la protección social, tanto para permitir a las personas que no tienen ingresos el acceso a una renta mínima, como para mantener un cierto nivel de cohesión social.